¿En qué patología se puede encontrar el signo de Kussmaul? En su cinta cardíaca derecha, puedes notar. Bueno, Hay un aparte buen. de la que ya dije, ¿qué más? Estenosis. Troponamiento cardíaco. Tricúspide, ¿qué más? Un troponamiento cardíaco. Estenosis Taponamiento pulmonar. cardíaco, estenosis de arteria pulmonar o de válvula, perdón, Congestión, o sea, y pulmonar. ahí sigo el recorrido, ¿no? Congestión de, o sea, hipertensión pulmonar, ¿no? Congestión de toda la trama Ya, pulmonar. hipertensión pulmonar primaria o secundaria. ¿Qué más? Un infarto. ¿Infarto de qué? De miocardio. Sí, un infarto de miocardio produce signo de Kussmaul. ¿Cómo? O sea, el infarto del ventrículo derecho Ah, podría generar. infarto de ventrículo derecho, es Claro. distinto, porque generalmente cuando hablamos de infarto agudo de miocardio nos hablamos de ventrículo izquierdo, ¿no? Puede producir signo Kussmaul. ¿Alguno más en particular? ¿O alguno adicional, perdón? Fibrosis pulmonar produce hipertensión pulmonar, ¿no? Es causa de. Claro, pero sería secundaria a la Ya, hipertensión claro. pulmonar, ¿no? Una pericarditis. Claro, una pericarditis que no llega a taponamiento cardíaco, que ya se mencionó. ¿Algo más? Bueno, no han dicho varias, falta un par que no son infrecuentes, ¿no? Pero generalmente tienen otros signos, que no, lo primero no es Kussmaul, ¿no? Pero en todos los que han dicho ustedes, generalmente el Kussmaul es un hallazgo que les debe hacer pensar en eso, ¿no? Porque puede superponerse a otros signos de insuficiencia cardíaca y uno se queda en insuficiencia cardíaca, sin embargo, tiene algo adicional. Hablando como insuficiencia cardíaca izquierda, que es lo más frecuente, ¿no? Ya esa es segunda tarea, causas de adicionales, ¿no? De signo de Kussmaul.